Seguimos aquí en las transmisiones del primer simposio UEMSTIS aquí en la Ciudad de México. Hoy, en estos momentos me encuentro con los profesores Daniel y Alejandra. Muy buenos días, tardes ya. Alejandra, cuéntame, ¿qué es lo que más te ha gustado de este primer congreso? Bueno, siempre ha sido una gran experiencia venir porque no nada más conoces y das a conocer tu trabajo, sino estás viendo las propuestas de los demás profesores, qué están haciendo ellos tanto en su CETIS como su estado, como en sus propias aulas de clase. Eso es la riqueza de esto, el poder compartir todas estas experiencias. Claro, coméntanos también de qué CETIS vienen. Venimos del CETIS 52, aquí en el Desierto de los Leones. Estamos exponiendo lo que es un cartel de inteligencia corporal, que lo tiene muy bien dominado mi compañero Daniel, que es el que se dedica a esto. Y pues aquí estamos. Ok, ¿y tú qué docente, qué impartes? Yo imparto la materia de matemáticas, que es por eso que venimos en equipo. Realmente los matemáticos somos muy cuadrados y no le damos a veces el peso que se necesita a las emociones. Por eso es esta vina de ver cómo podemos ayudar a los chicos y cómo nosotros los podemos entender en su proceso de enseñanza-aprendizaje. De enseñanza, perfecto. Daniel, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, gracias. Coméntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado de este congreso? Igual, la verdad es que estoy gratamente agradecido con la invitación. Tenemos una propuesta aquí del trabajo emocional como un recurso didáctico. Agradezco a la profa también que ha apoyado que estemos meditando. Nuestra propuesta es usar atención plena para que los chicos tengan mejor uso de su atención eficaz en clase. Ya resultó una gran experiencia y compartí con otros profes el intento de actualizar y mejorar la calidad de nuestro trabajo. Eso me parece el gran intento de cualquier congreso. Y pues lo veo con mucho agrado. Ok, en este segundo día, ¿qué ponencias han tenido? Yo no tengo más que, tenemos ahorita solo esta propuesta del cartel, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de entrar a una de los profesores ahorita, espero hacerlo después de este momento, y ojalá sí resulte incluso en unas memorias o algo que podamos, incluso los profes que no hayan podido venir, claro, pues tener como la experiencia del trabajo de todo el mundo. Platícanos un poco de tu ponencia, o bueno, ambos platíquenos ya un poco de lo que están manejando. La propuesta viene porque notamos que nos cuesta trabajo como maestros regresar, incluso ya sea al principio o después del receso, que tengan los chicos eficiente atención para cada clase, por razones distintas. Una, porque la clase no les gusta, o hay un nivel de estrés o preocupación personal o de casa, y no estamos resolviendo que los chicos puedan o disminuir el estrés o administrar eficazmente su atención. O sea, que la profesora Alejandra te los mande estresados y tú los tranquilices. Mira, ella o varios, ¿no? Incluso noticias personales. Claro. Luego no solamente es el estrés difícil de manejar, sino incluso noticias buenas. Yo les decía ahorita a unos colegas, cuando un estudiante recibe el sí de una chica que quería ser su novio y le dice sí a las 7 de la mañana, en lo que administra el gozo, no va a estar en clase de veras poniendo atención en matemáticas, en inglés, si él ya está pensando en las flores que va a comprar para en la tarde. Entonces, es difícil administrar esa emoción también positiva y el otro diciéndote que hay que sumar 3/4 + 8/8. O sea, el chavo no está con esa condición en ese momento. Atención plena les da la oportunidad de decir, ok, yo tengo un gran premio, lo pongo a un lado tantito y pongo mi atención eficaz, aunque sean menos minutos, pero para la clase lo que sí tengo que hacer. Claro. Hacerse cargo de su atención, y no entramos en la segunda ganancia, es que si ellos se hacen cargo de su atención, los profes no tenemos que estar regañe y regañe o llamando la atención cada 10 minutos, porque pues, tenemos grupos grandes y es muy difícil y lleva mucho tiempo, y la verdad es que luego hasta se convierte hasta como un discurso agresivo. Entonces es mejor que cada quien se haga cargo de lo que tiene que hacer. ¿Qué hacer? Y los chicos pueden lograrlo. Ale, coméntame tú, ¿qué es lo de tu ponencia? ¿Qué es lo que manejas? ¿Qué es lo que has aprendido en estos dos días de congreso? Bueno, he
hemos aprendido realmente mucho de todos nuestros compañeros. He tenido el agrado de entrar a varias conferencias. Perdónenme, es que este micro ya está más para allá que para acá. Se lo cambio. ¿Ya tienes audio? Sí. Qué bien, ¿no? He aprendido mucho de mis compañeros porque he entrado a algunas conferencias, o pocas, porque realmente estar en la parte de ponente y en la parte de asistente es un poquito complejo, pero nos llevamos la gratitud de aprender desde secuencias, desde nuevos aprendizajes, desde cómo podemos ver otra forma de impartir las matemáticas, que en este caso es mi área, hasta cómo podemos ser mejores docentes con las planeaciones que a todos nos chocan hacer en este sentido. Perfecto, bueno, pues ya estamos concluyendo con esta entrevista. Me gustaría que me brindaran un mensaje para los niños de secundaria. ¿Por qué? Ay, qué bonito. La importancia de WEMS. ¡Ay, qué buena idea! Yo creo que a cualquier estudiante y en cualquier grado en la secundaria, si yo tengo algo que decir, sería que no suelten la ruta académica, que es de las más dignas y productivas en el planeta, ¿no? Ser estudiante siempre ha dado muy buenos resultados. Ser estudiante es como una ruta muy digna. Híjole, para los chicos de secundaria, yo gratamente estudié en una secundaria técnica, luego fui al Politécnico y bueno, y ahora ya soy maestra con grado de maestría, y yo creo que la secundaria técnica nos forma para distintos casos, no nada más en la parte académica, sino también en la parte de los técnicos, que es lo que me ayudó a ser ingeniera, a ser maestra, y realmente tengo un gran cariño por las secundarias técnicas. Lo que les digo a los chicos es que no pierdan sus sueños, ahí está, nada más llévenlos a cabo. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué gran noticia saber que estudiaste una secundaria técnica! Y si no es indiscreción, ¿qué secundaria? Fue a la secundaria técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz, ahí en la Ciudadela. Ahí, orgullosamente soy egresada de ahí. No, pues, ¿cómo no? Un gran orgullo también que nos encontramos una exalumna de aquí y que ahora es maestra. Un claro ejemplo de que se puede, chicos, se puede, hay que echarle muchas ganas. Como dice, ¿no? El querer es poder. Exactamente. Y, pues, como también dice Walt Disney, persigue tus sueños. Eso es grande. Bueno, pues estamos concluyendo con esta breve entrevista. Un saludo que gusten mandar, familiares, compañeros. A mi hija Valentina, de todo cariño. Desde aquí, desde este primer congreso en el Holiday Inn Coyoacán. Gracias. Ale. Yo igual a mi hijo Ian, que también está en otra secundaria técnica, y pues un besote a mi chaparrote. Pues también un saludo a Ian. Y pues a la secundaria técnica, somos un gran orgullo, sí es una gran importancia las secundarias técnicas, salimos como técnicos. Yo también estudié en una secundaria técnica, también me puedo decir que es un orgullo, ¿no? Qué bueno. Okay. Pues bueno, muchísimas gracias, profesores. Gracias. Tiempo. Pues continuamos en estas transmisiones aquí en el Colegio de Coyoacán. Y recuerda, dejes media.